Queda Ip tan loco. No, amigo, si me quedo ahí me muero contigo. ¿Cuánto oro me da? ¡125! ¡Oye! Muy buenas, barbones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obaman. El día de hoy vamos a jugar con Gangplank en la top lane probando nueva runa. Aquí la pueden ver. Runa de primer golpe. ¿Qué hace esta runa? Los ataques y las habilidades contra un campeón enemigo tras un lapso de 0.25 segundos de entrar en combate contra campeones otorgan 5 de oro y primer golpe durante 3 segundos, lo que causa que inflinjas un 10% de daño verdadero adicional contra campeones y otorga 100% en caso de Gangplank de daño infligido como oro. O sea, que vas a conseguir bastante orito. Es como la nueva Klepto, por así. Muchos campeones que tal vez tienen un escalado lento, que en early se dedican a farmear, pues van a utilizar esta runa porque va a servir para cosechar tus ítems un poco más rápido. Así que vamos a jugar Gangplank con esta runa, a ver qué sale. Traigo tónico también para aguantar un poco en la línea y vamos contra Gangplank. Así que si le pego primero la Q, por ejemplo, a Gangplank, le voy a poder aplicar la runa. Nada más que no sé dónde está este Urgot. Señor Urgot, ¿dónde está usted? Que no lo veo por ningún lado. Así que mejor me voy a poner a farmear porque no lo veo. Aquí está. Hola, Urgot. Le pego la Q y ya está. Le apliqué primer golpe y me da orito. 6 de oro. Muy buenos. Bastante buenos. Y tiene poquito enfriamiento, en verdad. No tiene mucho enfriamiento. Así que... ¡Oh, Dios! ¡No! No tiene mucho enfriamiento la runa. Así que me puedo quedar feliz y contento farmeando a gusto. Cada que tenga la runa yo, por ejemplo con el barril, voy a poder pokear muy tranquilo a este amigo. Mira, pum, pum, pum. Le pego el daño y ahí me va a dar el oro. Mira, ahí salta, 18 de oro. Muy buenos, mira, el minion que fallé, genial. Justo la runa creada para mí. Para cuando falles el minion, pues así aseguras todavía más. Vamos a tirar el tónico. Y esta runa va enfocada, como dije, para campeones que se dedican a farmear en early, que simplemente necesitan cosechar sus ítems. Mira, ahí no me ha pegado él el daño. Si te pegan primero el daño a ti, pierdes esta runa. O sea que hay campeones que sí que te la pueden quitar muy fácil. Por ejemplo, Morgana, tirándote simplemente la W, ya te cancela esta runa. Hay que tomar en cuenta eso. Siempre que la tengas, pues mira, pegas ahí una Q. Tal vez no le pegué con el barril como hubiera querido. Pero, bueno, le he pegado el daño, que es lo que me interesa. Ir cosechando mi oro poco a poco. Si haces mucho daño en ese lapso donde tú activas esto, vas a poder conseguir un poco más de oro extra. Ya vamos por allá. Todo tranquilo, por ejemplo aquí tengo la runa. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero aplicarle un barrilazo y la Q. Mira, pum, 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 hoy no le pegué. Pero le pego la Q y saqué el oro. Dame mi oro. Ahí está, mis 8 de oro, 8 de orito. Muy buenos, la verdad. Bastante decentes. El punto aquí sería pegarle el barrilazo y con el barrilazo evitar que me haga más daño. A ver, ¿dónde estás tú? Ven para acá, amigo, ven para acá. Mira, te pongo un barril aquí. Ven para acá. No, que no me pegue nada más. Voy a dejar que se adelante un poco para poder hacerle el combo completo. Así consigo el oro extra. Bueno, nada, se ha ido para atrás, pero de todas formas le pegué primero y me da el oro. 8 de oro. Bueno, es lo que voy a estar haciendo. No la, obviamente, como digo, está en enfriamiento. Al principio va a costar acostumbrarse, tal vez, porque es casi la Klepto. Es que yo veo esta runa y recuerdo Klepto. Ay, Dios, me la quitaron. Bueno, vámonos para atrás. Vamos a formar tantito atrás. Que Urgo te está haciendo mucha presión de línea. Déjalo presionar. Mira, yo lo único que necesito es tiempo para farmear. Campeón de escalado algo lento. Uy, Dios, cuidado, eh. Uy. Ok, se lo reventaron. Vamos a quedarnos a farmear un ratito aquí. No me voy a ir, me voy a quedar hasta que consiga mi ultimate. Y tengo teleport.
Así que no tengo ninguna prisa por empujar la línea. Ninguna prisa. Estoy bastante cómodo. De hecho, voy a sacar la ultimate en nada y posiblemente la pueda tirar en bot. Si es que veo que hacen alguna pelea. Se está empujando mucho esto, ¿eh? No sé si tirar la ulti en bot. Pero creo que no quieren pelear ellos. Aquí de nuevo voy por... Nope. Uy, no, cuidado, eh. A ver, me da un poco igual esto, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo ya me voy. O sea, yo ya tengo todo para irme. Tengo mis galletas. Cuidado. Tengo el teleport. Este Urgot va a empujar, seguro. Así que muy probablemente va a ser gankeable dentro de nada. Así que vamos a comprarnos el brillo. Algo de AD. Y me va a pelear ahí. Voy a ir con todo. Corre. Me tengo que ir. Agarraron al Mumete. Ahí estaba justo el Kindred F. Bueno. Un poco de mala suerte. Pobre Mumete. Lo agarraron mal posicionado. No tenía nivel 6. Yo creo que debería haber conseguido nivel 6 antes de venir a gankear. Así que tiene que farmear botlane. Vamos a quedarnos atrás. Y como dije yo, voy a seguir cosechando esta runa. Consiguiendo el oro que me ofrece. Ok, se va a ir. Si se va, pues... Yo empujo. Ah, va a usar el teleport. Va, está bien. Dame el oro. Ahí está. ¿Cuánto oro me da ahora? 17 de oro. Uf, muy buenos, la verdad. 17 de oro. Yo los tomo sin problema. Ahora, ¿qué pasa si le pego el barrilazo? Junto con... Ahí está, barrilazo. ¿Y cuánto oro me dio? 25. Esta runa con Gangplank la veo bastante, bastante rota. Porque yo, que no soy main Gangplank, voy a sacar demasiado oro. Ahora imagínate a alguien... Que sea main Gangplank. O sea, te va a aplicar esta runa como un god. Aquí esta cosa como que, le queda algunas skins, sobre todo con la temática... bueno, esta me la iba a quitar él porque tiene el rango ahí. Con temática, pues, cyborg. Pues es un poco raro ver esa cosa flotando ahí. Si tengo la runa, pues mira, te pego la Q, me voy para atrás. Yo sé que posiblemente ahora no te puedo presionar porque no puedo competir contra él. Pero 16 de oro por haberte pokeado. Amigo, no sé, o sea, yo muy feliz. ¿Qué tengo que farmear aquí? No pasa nada. Y sigo consiguiendo también oro. Pues gracias a... A que el Gangplank le encanta farmear oro de los minions. Orito extra. ¿Y Lau también con esta runa puede estar OP? Probablemente, probablemente vaya a estar OP. Uy, no, no tenía rango. Voy a usar una galleta. Creo que ya podríamos estar listos para una buena pelea. Nuestro Power Spike va a llegar más rápido de lo normal. Ya, creo que el Urgot se fue. Si es, o me está baiteando, o cualquiera de las dos. Si saco una placa, mejor. Una placa y me largo. Uy, me voy, creo que vienen por mí. Ya. El Kindred... ¡Uy, está!
Toma. No va a adelantarse. Quería frisearme. De todas formas, la línea le va a rebotar. No sé si venga por aquí el Kindred. Voy a guardear. Ah, qué molesto este Urgot. Con esa W me lo quita muy rápido. Dale, amigo, dale. Mira. Yo no busco nada. Solo busco el oro. El oro free. Ahora, no te aporta más daño esta runa, obviamente. Pero... Es que solo es ser paciente. Y la recompensa... va a llegar sola. Eventualmente, en el juego yo me voy a poner más fuerte. Se acabó. Oh, Dios. Unas buenas ultimates. Bien, voy para allá. Se lo farmean. ¡Mátenlo! ¡Es mío! Grande, humildad. Humildad del equipo. Necesitaba una kill, gracias. Bueno, rata, vení. Toma. Gracias por el oro. Uy, viene el Pantheon, qué tryhard. 22 de oro. Lo tomo, gente, lo tomo. ¿Cuánto oro llevo gracias a la runa? Llevo 286 de oro. Solamente con la runa. Es mucho, es bastante. Me compro Tabis y vamos a comprar Arco Escudo. Es bastante oro que he obtenido solamente gracias a la runa. Un ejemplo, por ejemplo las botas te cuestan 350. Es oro que te vas ahorrando y ahora apenas vamos en minuto 12. Y no es como que haya hecho tantos trades contra Urgot. He hecho algunos, uno que otro. Uy, cuidado. Y lo que voy a hacer es voy a seguir farmeando top hasta escalar. Decirme qué campeón creen ustedes que va a estar roto con esta runa, porque yo creo que va a haber varios campeones que van a estar bastante rotos. No me adelanto, mira, ahí me da el oro. ¿Cuánto oro me da con esto? 30 de oro por el barrilazo, mira. Muy buena. No le he jugado agresivo porque he estado jugando más a lo de sacar la runa, que de verdad debería de jugar más agresivo ahora, ya que tengo como que... estoy... ¡ay, Dios, este! Toma. Ya tengo más ítems, entonces yo creo que ya puedo pelear más fácil. Ya tengo la runa otra vez, mira. ¡Pum! Una Q. Y así voy a estar empezando pues a sacar ya muchísima ventaja. ¿Qué pasa? Que este amigo pues se empuja como loco y no me deja hacer mucho. El revestimiento de torretas está por caer. Sí, me quitan los barriles en medio segundo y le estoy regalando oro yo a él. Ay, no, ¿es en serio? ¡Wow! Kindred, qué camper, amigo. ¿Qué estás haciendo ahí? Por cuidado, ¿eh? No valía la pena pelear eso. Muy arriesgado. ¿Heraldo, tal vez? Puede ser buena opción. Oh, ya tengo daño suficiente para limpiar toda la oleada. Perfecto. Buen daño. Primer golpe. Y mis 28 de oro. Mira. Oye, ayuda. Viene por mí el Kindred. Otra vez, Kindred. ¿Es en serio, amigo? ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Podrías dejar de molestar tanto? Dios mío. Creo que el Urgot me va a voltear. Espero tener la W para cuando esté aquí. Tu torreta ha sido destruida. Ah, o sea, te jala de todas formas, aunque tires la W. Eso sí no me lo esperaba. Yo creo que por lo menos te cancelaba el de este. Pero te jala de todas formas. Bueno, eso lo aprendí. Te lo juro que yo creí que cancelaba totalmente la habilidad. Pero parece que no. No sé si la tiré muy antes o algo. Pero sí. Debería de haberla cancelado, a mi parecer. ¿Le tiran eso? Se farmean.
Bueno. Creo que sí, se lo farmea. No me da asistencia, lamentablemente. Tardó mucho tiempo. Da igual. Bueno, ya tenemos arco escudo. Bueno, ya casi vamos por el arco escudo. Y nos tenemos el oro extra. Vamos por la grieta. No sé, yo creo que me voy por bot o algo, ¿sabes? Que ese Kindred agarró algo con la top lane. Uy, están peleando por allá. ¿Qué va a hacer la rata? ¿Va a frisear o algo? O sea, mucha pelea por aquel lado del mapa. Bueno. La gente no me deja activar mis barriles. No me deja. Déjame activarlos, rata. Primer golpe, te voy a pegar primero. No, ok. No me dejo pegarle primero. Aquí ella, por ejemplo, me desactiva la runa. Ratica. Tienes mucho daño, Tienes mucho daño. Hay que andar con cuidado con esta rata. Tengo ulti en poco tiempo. Darme unos segundos y la lanzo. Bueno, se la tiraría la rata, pero no vale la pena. Mejor me regreso a top. Que aún así ya habían caído las placas, así queda un poco igual. Vamos a seguir con el crítico. Esta runa también te da daño verdadero. Y 10% de tu daño verdadero lo transforma en oro. Entonces, yo creo que es una runa que no está tan rota en early, pero está rota en mid y en late. Que es como... sí que bien, sí te ayuda en early con ese oro que te da. En mid y en late va a estar todavía más fuerte. O sea... Por la cantidad de oro que te va a llegar a dar. Una runa con paciencia. Uy. ¿Empujamos aquí? Voy a tirar la torre, gente. ¿Tiramos la torre? Se lo farmearon. Y se le fue. Ahí me va a dar un montón de oro esto. 94 de oro acabo de conseguir ahí. ¡Dios! 94 de oro. Buen oro, buen oro. Solo por ese daño que hice en ese tiempo. Es como dije, es una runa que en juego temprano no te beneficia tanto. Sí te da algún oro y todo, pero en juego tardío es cuando te vas a poner mamadísimo. Tal vez como por el minuto 20 más o menos que estamos ahora. Por este minuto es donde de verdad empieza a escalar. ¿Puede considerarse una runa de mid late game? Sí, yo creo que sí. Definitivamente. Una disculpita, gente, llegó una llamada importante que tenía que atender, pero bueno, ya ha quedado. Entonces, siguiendo hablando de la runa, si se dan cuenta, ahora yo tengo de la runa obtenidos 516 de oro. Es una buena cantidad de oro, pienso yo. Solamente de la runa. Sin contar nada más. Creo y calculo más o menos que de esta runa puedes conseguir oro de un ítem. Posiblemente, bueno, no un ítem, pero sí parte de un ítem. O sea, gran parte de... Siendo incluso un poco conservadores. Ahí, por ejemplo, runa. Y me dio 41 de oro. Está bien. Deja eso, tranquilo. Sigo farmeando. No me dejan utilizar mis barriles aquí.
flash y todo. Me saqué una doble, papá. No me arrepiento de nada. Eso quedó bien para mí. 561 de oro. ¿Podremos llegar a obtener 1000 de oro con esta runa posiblemente? Yo creo que sí. O sea, podría llegar a conseguir los 1000 de oro sin problemas. Más que nada en late. Y aparte por el daño verdadero, que me da 10% de daño verdadero. Es algo bastante significativo. Déjenme llegar a late y vamos a ver cómo es que pegamos con esta cosa. El juego temprano, pues es tranquilo. O sea, es un juego temprano bastante... bastante normalito. No es una runa que te da una barbaridad de daño. Se nota que está enfocada al juego mediano tardío. Y que una vez que llegas tal vez a una partida que se alarga a minuto 30, vas a tener una ventaja bastante grande en el juego por el oro que vas a obtener con ella. Incluso en una línea que yo no he tenido tanta ventaja, pues he sacado una ventaja significativa de oro. Son 500, que no es tan mal. Mira, vamos por acá. ...60 de oro, muy buenos... ...toma, y ya está... ...pa' tu casa, Kindred, pa' tu casa... ...aparte que haces daño verdadero... ...el daño verdadero que he hecho con esta runa... ...también es 516... ...bueno, está... ...está bastante bien... ...ese daño verdadero, creo yo... ...van a pelear ellos allá... ...vamos a ir a rotar, ...ojo cuidado con eso, ojo cuidado... Tienen que irse, tienen que irse. Esperen mi R. Pero se adelantaron mucho. Bien. Y... ya está, tenemos grieta hashtag, gente. ¿Alguien pasó por aquí? ¿Dónde estás? Voy por él. ¿Qué pasa si le pego? Está muertísimo el Kindred. Lo siento, amigo. Te intentaste robar el dragón. Tú no te llevas nada. Es mucho más fácil ya pegar los barrilazos en late que en early. Porque es que te lo juro, en early es una tortura total. Ahorita estoy refedeado ya. No lo parece. Pero... vamos a ver cuánto oro llevamos obtenido de la runa. 626. Bien, una buena cantidad de oro. Y va a ser más. ¿Cuánto podemos llegar a conseguir? 1000 de oro. Sí. ¿Cuánto daño verdadero podemos llegar a infligir con ella? 1000 también. ¿Cuánto tiene el Urgot? Uy, debería comprar porque ya tengo el filo, la verdad. Y aquí esto... bueno, a ver, ahí barrilazo, solo para saber cuánto. Y me dio 65. ¡Qué buena! 65 de oro, papá. Se lo quiere llevar, se lo quiere llevar, se lo quiere llevar. No lo vas a dejar, ¿verdad? Pues claro que no, eso era mío. Está bien, me voy. Vámonos. ¿Tiene ward aquí? No, no, no hay ward porque hay dos pinks. Ya tengo mi filo infinito. De aquí vamos a ir. Vamos por el recuerdo de Lord Dominic. Claro que sí. Recuerdos de Lord Dominic para rematar y pegar y un buen one shot ahí. Quisiera armarme el coleccionista, pero la build que traigo es como que un poco defensiva también por los picks contra los que vamos. Hay bastante daño. Así que está bien. Uy, Dios. Ok, pego la R aquí. Voy para allá. No veo a nadie, ¿eh? Está la Lux por ahí, pero... ah, cruzaron por acá.
Espera, ¿y con Kindred si le pego? Sí me da el oro, ¿verdad? Corres acá, corres acá, corres acá. Corres acá, a Mumu. Bien. Tráeme a otro más. Ese Kindred, ¿qué está haciendo? Está buscando. No tiene miedo a nada. Creo que se va a intentar ir con el portal. ¿Está haciendo esto? A ver, aquí está, Kindred. ¡Hola! ¿Cuánto oro me da? 58. Bien, buena cantidad de oro. No sé si venía por su marca o algo. Creía que se escapaba con el portal. Bien, tenemos esto. Voy a vender esto de aquí. Y vamos por el coleccionista. ¡Oro obtenido! Y como dije, ya se van dando cuenta que en muy poco tiempo estoy empezando a conseguir mucho más. 883. El daño verdadero me parece más que aceptable. Tiene un enfriamiento algo bajo. Pero no sé, no sé. O sea, como digo, esta runa es cuestión de practicarla e irle sacando provecho en tus partidas, ¿no? Y sobre todo adaptarse a la jugabilidad. Creo que viene para acá esto. ¿Viene el Pantheon por aquí? Hola, Pantheon. ¿Está por aquí Pantheon? Y ya saben que Gangplank, si llega a cierto minuto, da miedo. Da mucho miedo. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Déjame. Uy, cuidado, Lux, cuidado. ¿Cuánto daño, cuánto oro me da? Bueno, ¿me muero? Uy, me tenía que ir para allá porque si no estaba RF. Cuidado. Ronda de primer golpe. Dale, bien. Ayúdame, Bardo. Toma. ¡Oh! No, esa Lux, God. Me pegó muchísimo. Ok, velocidad de movimiento. Vamos a llevar este. Buena, buena. 988 de oro. Estaría interesante. Es que parece que solamente funciona con un campeón. No sé si pueda funcionar con varios campeones al mismo tiempo. Con el barril de Gangplank. Porque en medio de la teamfight y todo el caos, ya ni sé cuánto oro es lo que me dio cuando pegué el barrilazo. Pero, entre más larga sea la partida, mejor. O sea, esta es una runa de snowball. Uy, cuidado. Ah, se lo baitearon, ¿eh? Uy, se... se la aplicaron. ¿Se va a ir? Sí, lo va a seguir. ¿O no? No, no, no lo siguió. Vamos a hacer el dragón hashtag también, que de una vez bueno, nos falta otro para sacar la grieta. Me da un poco igual que la partida sea larga, porque es lo divertido de cuando ahí ponen algo nuevo, probarlo completamente. Así que buen daño. Que un campeón y Lau tal vez es real también. Uy. Bien, 29 de oro. No es tanto como me pudo haber dado si hubiera pegado el crítico. Pero es una buena cantidad. Tiramos bot, tiramos bot. Voy a intentar hacer taxeo por aquí. Oye, le da igual esta Mumu, ¿eh? No le importa nada a la Mumu. Gracias. ¿Cuánto oro me dio? No me apareció, creo, ¿eh? Uy, cuidado. Mejor salgan de ahí. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué daño, ¿eh? ¡Qué dive tan loco! No, amigo, si me quedo ahí me muero contigo.
¿Cuánto oro me da? ¡125! Oye, 125 de oro por un golpe. Se van a llevar ellos el dragón, creo. El varón. Sí, se lo quedan, ¿eh? Cuidado. Ya estoy full vault ahora, yo. Y ellos siguen teniendo este buffo para los enemigos que tienen cierta desventaja en el juego. Cuidado. Me da un poco igual que se hayan quedado ese varón, sinceramente. Vamos por 1150. Bien, 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 bien. Déjame pegarte un crítico, Pantheon, que aparte de daño verdadero, me vas a dar muchísima plata. Wow. ¿En serio? Uf, la rata estaba invisible justo ahí. Me sorprendió de la nada. Vamos a pelearle a la Lux ahora. ¿Dónde está? La rata está cazando aquí algo y... no sé. Sale pronto el dragón. No sé dónde está la rata. Tienen visión. La rata puede estar en cualquier lado. No podemos confiarnos. Pues me va a intentar deletear a la mínima que me adelante yo. Yo ya estoy full. O sea, yo ahora ya no necesito nada. Ya estoy completo. Aquí ya en esta teamfight, yo ya he llegado a mi full bolt. Ni siquiera yendo tan hiperfedeado. Simplemente gracias al oro. Incluso tengo oro extra. Bueno. ¡Dale! Gracias. Exterminados. Y GG, no sé cuánto oro llegué a conseguir. 1200 de oro llegué a conseguir con la runa. Nada mal. A ver, está bien, está bien. Esta runa supongo que hay que practicarla un poco más. Va a estar bastante OP con algunos campeones. Y pues eso, gente, nada más hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!